Estoy de regreso después de mi primer día de Essen. Voy a hablar un poquito bajo para no molestar a los demás inquilinos. Pues sí, está muy, muy padre. Fue un muy buen día. Tuve muy buenas experiencias. Essen es tan grande como me lo imaginaba. Este primer día estuvo tranquilo, yo diría. Siento que va a haber más el fin de semana, y aún así hubo momentos en que había muchísima gente. Cuando recién llegué estaba tranquilo, llegué muy temprano, había muy poca gente, pero en hora y media ya estaba completamente lleno. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Toda la feria se divide en 6 salones. El 1, 2 y 3 es donde están las editoriales más grandes. En el salón 1 está Queen Games. En el salón 2 había varias cosas como Dice Tower, como estas mesas Ratskellers. Tenían el nuevo juego de Funko de miniaturas. En el 3 estaba Pegasus Spiel, Hielo. Hacia el 4 y 5, los salones 4 y 5, ya había editoriales muy grandes como Tasty Minstrel en el número 4, pero también empezaba a haber más presencia internacional. En el 4 estaba Japan Brand, donde por cierto conocí a Seiji Kanai. Fue mi momento de fangirl. Juegos españoles también. Luego está en el salón número 5. Había otros también internacionales. Estaba Oink Games con sus cajitas preciosas. Varios juegos de China, Indonesia, y de hecho fue donde me compré este juego. Se llama U-Bike Tours. En cuanto lo vi, lo adquirí. No creo que vaya a haber muchas copias de este durante toda la feria. Y además, ¿dónde más voy a poder conseguir juegos de Taiwán? En el salón 6 ya hay cosas más variadas. Hay muchas miniaturas, muchos coleccionables. Cosas como para armaduras, figuras,
cómics, muchas otras cosas. Y uniendo todos estos salones está la galería, que es un espacio largo, amplio, donde hay muchos juegos para niños y hay también comida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que conseguí? Conseguí este juego, también conseguí este dado conmemorativo de Essen, por ahí escuché que se acababan muy rápido. Y bueno, llevaba, o bueno, más bien quería llevar una libreta donde tengo todos los juegos que me interesaba ver, todos los stands que me interesaba conocer, pero la olvidé. Entonces realmente anduve viendo pues a ver qué encontraba. Afortunadamente encontré este juego por ahí, pero sí hubo varias cosas que me interesaban y que no vi. La feria es muy grande, es fácil perderse incluso. Tuve la oportunidad de probar Black Angel, un juego visualmente muy bonito y muy interesante. Todos los jugadores son una inteligencia artificial, son parte de una inteligencia artificial que está controlando una nave, la Black Angel. Está navegando en busca de un nuevo planeta para salvar a la humanidad. Pero cada inteligencia artificial tiene sus propios robots y están haciendo acciones diferentes. Las acciones se asignan con dados y está interesante, está muy bonito. No tuve oportunidad de probar muchos juegos, ni siquiera tampoco de grabar gran cosa. Estaba la verdad bastante grande. Además de compré algunas otras cosas, pero pues bueno, veremos cómo me va mañana. Espero tener más libertad de movimientos como para estar grabando un poco más, enseñarles qué es lo que se vive aquí en Essen. Está impresionante a ver qué tanta gente hay para el día de mañana, y ahora sí llevaré mi lista de cosas que quiero ver para así no perderme nada del evento. Entonces, hasta aquí, día 1, nos estamos viendo.